Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Aunque sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches, tengo aquí el speaker siempre. Bueno, casi que no le doy clase, niños. Tengo problemas con el cargador de la compu y a duras penas lo he logrado revivir. Así que primero digo que no nos moleste toda la hora, porque sí ha sido una odisea. Bueno, vamos a ver. A ver, vamos a chequear aquí. Plataforma, estamos en los email marketing, ¿verdad? A ver, compartir pantalla en este momento. Un videoclip. Bueno, en este momento les estoy compartiendo ya la pantalla. Bienvenidos a todos y todas, ¿verdad? La clase. Mañana es la última clase de la segunda semana, entonces ya vamos a haber completado la mitad del curso. Y vamos a estar listos para realizar nuestros exámenes, ¿verdad? Para poder completarlos. No hay un requisito diferente para la mitad, solamente las clases, ¿verdad? Que ya serían 8. Hoy es la sesión número 7. Así que bueno, les agradezco por estar conectados a tiempo, por ser puntuales y vamos a comenzar la clase. En pantalla vamos a hacer un poquito el repaso, ¿verdad? De lo que veníamos viendo, ¿verdad? La primera semana prácticamente estábamos en un nivel bastante básico, ¿verdad? Como de curiosidad, de conocer cosas muy específicas acerca de las redes y todo lo que éstas nos ofrecían normalmente o lo que la mayoría de personas conocen. Ahora ya estamos adentrándonos a cosas un poquito más técnicas y específicas que nos llevan a hacer que el mercadeo digital, ¿verdad?, sea el boom y sea la forma preferida y se haya hecho un cambio completamente radical en lo que es la forma de hacer mercadeo con las técnicas que se hacen de forma virtual. En cuanto al correo electrónico que veíamos ayer, ¿verdad? Fíjense que les hice la investigación de lo de MailChimp, pero realmente no va a alcanzar. Así que lo que vamos a hacer es que mañana, que tenemos ya cubierto el contenido, les voy a dar todo eso, así ya bien bonito, con todo armadito, ¿verdad? Con varios videos, ¿verdad? Porque encontré mucha información. Y lo que voy a hacer es ponerla ya como una presentación para que ustedes vayan hilando las ideas y no se me vayan a perder. Si es posible, vamos a ver otro, ¿verdad? Vamos a ver ese y otro más para que vayan bastante completos porque vale la pena, ya que es uno de las estrategias que más se ocupan y que siguen, ¿verdad? A pesar que han habido muchos altibajos en esto por el problema del spam, ¿verdad? Y la invasión de la privacidad, que la gente se ha quejado y hay un montón de cosas, pero aún así sigue persistiendo como una de las más principales. Bueno, la mayoría de proveedores de servicios de marketing por correo electrónico ofrecen una versión gratuita. Ya lo vimos el día de ayer, ¿verdad? O MailChimp ofrecía una cuenta gratis, aunque restringida, ¿verdad? En este caso fueron 500 correos los que ofrecía de envío, ¿verdad? La mayoría van de 500 a 2.000 contactos y enviar, ¿verdad? De 10.000 a 12.000 correos por mes, quiere decir que si usted tiene 2.000 contactos, más o menos va a poder mandarle 6 promociones en el mes, ¿verdad? Usted tiene que saber diferenciar cada cuánto o qué tipo de correo le va a enviar, ¿verdad? Porque no todos los correos son de lo mismo, ni todos los correos tienden a la misma información. Hay algunos correos, ¿verdad?, que son informativos. Por ejemplo, un correo en el cual hay un correo que generalmente no es de venta, ¿verdad? Pero sí es un correo de fidelización. Por ejemplo, cuando usted manda una felicitación navideña a todos sus clientes y les agradece la lealtad por la que han tenido todo el año y espera servirles el siguiente año, ¿verdad? La gente es así como que las tarjetas navideñas de ahora, ¿verdad? Son virtuales. También usted tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, las promociones, si las va a hacer cada lunes, cada martes, cada miércoles, tiene que tener un seguimiento para que la gente esté pendiente. Ya todo el mundo sabe que el Black Friday es el último viernes de noviembre y inmediatamente el siguiente lunes es Cyber Monday, ¿verdad? Son las ofertas electrónicas. Así que si usted, la gente va a estar por ahí esperando, ¿verdad?, alguna comunicación suya, tiene que ser como
un espacio, ¿verdad? Si usted solo tiene seis, tiene que usarlos inteligentemente según el movimiento de su cuenta y las promociones que vaya creando o la periodicidad para poder tener un posicionamiento y no solamente estar enviando correos que solo porque se le ocurrió, ¿verdad? O porque tiene un producto nuevo, o porque ve que las ventas están bajas y piensa que el correo electrónico le va a solucionar la vida, ¿verdad? No, no necesariamente. Tiene que responder a una estrategia completamente armada, a pesar que solo es un correo, pero sí tiene que corresponder a una campaña de publicitaria, ¿verdad? También este tipo de recurso ofrece diferentes funciones, las cuales le permiten medir diferentes aspectos importantes para saber quién está interesado en las ofertas enviadas. Algunas de estas métricas, ¿verdad? Las famosas métricas son las más importantes, son los mensajes abiertos. ¿Qué significa los mensajes abiertos? Es un mensaje que usted envía, ¿verdad? Y puede ser que le den un feedback, una retroalimentación, donde usted pida información, que por medio de ese correo, usted, por ejemplo, diga, puchica, en mi base de datos no tengo actualizado este dato. Entonces, usted le va a enviar al cliente y le dice, mira, haceme esto, ¿verdad? O sea, no tiene un propósito en específico. Usted puede poner cualquier tipo de cosa en ese mensaje. No necesariamente tiene que haber un propósito mercadológico. Los clics en los links. Esto se llama el famoso PPC, Pay Per Click. ¿Qué significa? Que le den clic, sí, le va a cobrar el proveedor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si al final ese clic se convirtió en compra? Qué bueno por usted, pero si no se convirtió en compra, ¿cuántas veces nosotros solo le damos clic al correo? Ay, qué chivo usted este tele, ¿verdad? Ya va a venir este. No sé, ahorita tal vez estamos, más de alguno va a sacar ya las ofertas de Navidad. Si no es que va a ser Banco Credomatic, ya empiezan a sacarles ofertas de que saque su aguinaldo ahora y páguelo el diciembre, ¿verdad? Entonces va a venir usted y va a decir, hey, qué chivo, lo gasto antes, ¿verdad? Y me libero las colas y no sé qué, y le va a dar clic. Pero ¿qué tal si las condiciones del adelanto no son favorables para usted? No lo va a agarrar. Entonces, ¿qué pasó? Va a pagar el Banco de América Central, pagó el envío del correo, pagó el clic, pero al final no compraron. No hicieron que esa cartera cayera de clientes, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren hacer es mover el dinero, hacer que la gente lo saque antes y con eso pues ganar una comisión, ¿verdad? Es como un extrafinanciamiento prácticamente el que están haciendo. Vaya. Capacidad de entrega. ¿Cuál es la capacidad de entrega? Por ejemplo, usted tiene que medir, ¿verdad? ¿Cuánto se va a tardar en enviar esos correos? Yo le comentaba la vez pasada, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en Taca, ¿verdad? Ese pobre muchachito empezaba el viernes en la, el jueves empezaba, el viernes en la mañana, mediodía, ya ponía cara de angustia porque ya sabía que se iba a ir tarde. Incluso se le activó una VPN, ¿verdad? Que es una IP remota en su casa para que él estuviera controlando el envío. De repente algún parámetro fallaba. Fallaba, imagínese, un parámetro de computación que no se configuró bien o que algo hubo una traba o no le pasaron bien la base de datos, que esa es la pasa mercadeo. Alguna traba tuvo y ¿qué pasó? De 500 mil correos que era la base de datos, póngale, o 3 millones de personas que se habían suscrito y era una promoción, póngale, por estas alturas se estaba poniendo la promoción de independencia entre México y Centroamérica, todos contra todos, ¿verdad? De México a Centroamérica, todo mundo, ¿quién no se da un viajecito de 3 días a Guatemala, vaya, a Costa Rica, a Honduras, un ratito, a Roatán, toda la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Hubo una vez que a mitad del envío paró el envío, a saber a qué horas de la noche, ¿verdad? Sábado en la madrugada, el envío se arruinó, todos estos correos ya no llegaron a donde tenían que llegar. Otra cosa que pasa también es que el mensaje llega, como eso corresponde a variables, ¿verdad? Llega en mensaje inentendible. No llega el título de que, por ejemplo, oferta, escápate a tu destino favorito, Roatán, ida y vuelta 199. No, no decía eso, sino que decía un lenguaje que solo computación entendía. O sea, todos esos errores son errores que se pueden dar en las herramientas o también errores humanos, ¿verdad? Que algo pasó y salió mal. ¿Usted cree que Mailchimp no le va a cobrar? Claro que le va a cobrar.
Claro que le va a cobrar porque eso no es culpa de ellos. Eso es culpa de que usted entregó mal los datos. No los configuró bien, ¿verdad? No hizo las cosas como tenían que ser y es bien delicado. No sé si usted en su trabajo ha escuchado cuando dicen que está atorado el servidor de correos y que de repente pasan 3 días que usted no recibe ni un correo en Outlook. Nada, o sea, usted dice, bueno, ¿y qué pasa, verdad? Entonces ahí van a fregar a los de IT y el de IT dice, no, pero es que se ha saturado el servidor de correos. Hay un servidor específico solo para esos correos, solo para eso. Ahora, si al de mercadeo se le ocurre que ese correo va a ser con 40.000 imágenes y que va a llevar esto y que va a llevar, y hay gente tan sangrona que el correo es una imagen de tamaño en la vida real, tamaño carta. ¿Cuánto pesa eso? Póngale, pongámosle unos 50K, va, 100K, vaya, unos 200K, 200K. Multiplíquelo por 100.000. ¿Cuántos teras son de información que ese servidor tiene que procesar? Es pesado, pues los correos no se van a ir rápido, sino que se va a tardar en enviar uno, dos, tres, y eso que es miles y miles por minuto. Tiene que ver esa capacidad, ¿verdad? A mí me fregaban bastante por eso, de que tenía que dejar las imágenes bien, bien, bien livianas y la mayoría del correo, ¿en qué formato lo va a presentar usted? En HTML. Ese es el formato de los correos, en HTML y CSS. No crea que es una imagen, sí lleva imágenes, pero son imágenes dentro. Prácticamente es una página web en chiquito que usted va a enviar y se hace en formato del correo para que usted para que lo envíe, ¿verdad? Bueno, otra métrica es, ¿verdad? Mire, por ejemplo, este chiquito que se fue, mire este chiquito, se lo voy a ampliar para que lo vea mejor. Mire este chiquito. Solo dice, por eso es que no lleva mucha información. También, esa es otra, ¿verdad? Que si usted va a mandar un correo, no intente poner todas las restricciones habidas y por haber. Lo ponen en letra chiquita, que es más grande. A nosotros nos pasaba eso, que el 40, el 80% del correo eran más las restricciones de la tarifa que realmente el arte que decía la promoción. Entonces la gente al ver, uy, qué montón de restricciones, ¿verdad? Háganlo en la letra más chiquita, porque tienen que ir legalmente, ¿verdad? Hay restricciones legales que usted tiene que cumplir para que la persona después no diga, no es que a mí nadie me dijo. No, como no, yo se lo mandé en el correo, ahí decía las condiciones de mi oferta. Usted no las leyó, no es mi problema. Bueno, ahí mira, tiene un encabezado, ¿verdad? Que ni se lee, dice Fitness Company Name, vaya, el nombre de la compañía, el logotipo. Abajo una gran imagen, ¿verdad? Que esto, terrible el correo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Wake up, despierta. Abajo, ¿verdad? Que no se rinda a los que, bueno, para una suscripción, póngale que este correo fuera de BeFit y que es allá por el 2 de enero, ¿verdad? Cuando todo el mundo dice, voy a rebajar, ¿verdad? Voy a rebajar y es mentira. A los 15 días ya ese deseo ya ha sucumbido. Pero que ahí está el call to action, el botón join now, ¿verdad? Únase ahora. Eso es todo el correo, mire. Pero ¿cuánto pesa esta imagen? Y si lo multiplica, ¿por qué la va a mandar a toda la base de datos de San Salvador? ¿Qué ha pedido que le manden correos? Del que usted tiene un correo electrónico. Y aparte esa base de datos usted no la tiene depurada. Muchos caen en el correo del trabajo y hay varios trabajos que por políticas de la empresa no le permiten pasar esos correos. Correos personales no se los reciben. Y entonces, ¿qué pasa? Por gusto. Usted pagó 25 mil, 500 mil, póngale que pagó y al final unos 30 mil por gusto. Cayeron en spam, cayeron en correos que no responden, que ya no están usándose, que son cuentas genéricas o que simplemente rebotaron. Y nadie se da cuenta si le devolvió ese mensaje. Las métricas sí, ¿verdad? El servidor de correo sí se lo dice. Mire, aquí las métricas son, enviaron, aquí arriba, estamos aquí arriba, se enviaron 1.771 correos. Al final le va a dar un cuadro, ¿verdad? Y le va a decir, mira, de tanto que me dijiste que enviara, tantos se enviaron con éxito, tantos no se enviaron, tantos rebotaron, tantos a saber, ¿verdad?
Vaya, de todo eso, el 61.76% es una tarifa abierta. ¿Qué significa eso? Que llegaron al correo que realmente tenían que llegar. O sea, que sí llegaron. Vaya, gracias a Dios, ese es el primer paso. 14.28 fue el click rate, que es el click rate, que de todos esos, solo el 14.28% le dio clic al correo. Una miseria, pues, menos del 10%, casi el 15% le dio solamente clic, o sea que la mayoría lo vio y no le dieron clic, solo abrió el correo y nada más. Cero goals, ¿qué significa? Nadie compró. Nadie. Imagínense cuántos mandó, casi 2.000 y nadie compró. El 28% dijo, ay, no, aquí están otra vez los del gimnasio. Ya me cansaron tanto que amuelan con esta promoción. Chum, unsubscribe, de suscribirse. El punto 28%, menos del 1%, usted diría, ay, qué poquito. No, es bastante. Es bastante lo que le ha pasado a este pobre correo. El punto 34%. Rebotó. Bounce. Y ninguno tuvo una conversión, ninguno reclamó, ¿verdad? No hubo uno en el cual hubo así como que puchica, ¿y por qué, verdad? Como cuando le piden en el correo, mira, ok, te vamos a desuscribir, pero ¿por qué te va, verdad? Ahí hay uno donde debe de decir, ya me tenés cansado de mandarme tanto. Hay varias razones, ¿verdad? Por las cuales no, prefiero otro gimnasio. No quiero hacer ejercicio ahorita. No me gusta este gimnasio. O cualquier cosa, ¿verdad? O otros, la mayoría pone otros porque hay gente, por ejemplo, incapacitada que por razones médicas no puede hacer ejercicio. Ahí usted conoce a su cliente. Ahí usted dice, ah, mira, ¿qué pasó con esta promoción del 2 de enero? ¿Qué hacemos el otro año, verdad? Porque el 2 de enero ya pasó, ¿verdad? Entonces usted se tiene que inventar otra razón para que esa gente en principio de año quiera hacer ejercicio en su gimnasio por medio de correo electrónico. Vamos a ver un video. Quiero ver. Uy, tengo grande aquí. Estoy en 125. 100. Eso. Play. En este video aprenderás acerca de email marketing y cómo implementar esta estrategia para poder crear nuevos clientes. La publicidad por correo electrónico, email marketing, es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico. Normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocios, solicitar ventas o donaciones, y está principalmente orientado a crear lealtad, confianza o concienciación de marca. En la sesión anterior hablamos acerca de tener un blog en el cual compartimos material de relevancia para nuestros clientes potenciales. También se mencionó la llamada a la acción, en la cual solicitamos a nuestros visitantes llenen un formulario con sus datos personales. Este formulario incluye el correo electrónico. La captura de estos datos nos permite crear nuestras listas de correos electrónicos para poder enviar información a nuestros clientes potenciales. La publicidad por correo electrónico puede efectuarse a listas compradas o a base de clientes actuales. En el caso de las listas compradas, no son muy efectivas, ya que por lo general esas personas no saben quiénes somos y probablemente nuestros correos electrónicos terminen en su bandeja de correos no deseados. Esto puede causar que nuestro correo electrónico se convierta en spam o correo no deseado y nos afecte al enviar correos aún a clientes existentes. Es recomendable ofrecer productos gratuitos a cambio de datos personales de clientes potenciales, para poder hacer crecer nuestras listas de correos. Un ejemplo de un producto gratuito es una guía electrónica en formato de ebook o libro digital. Esto creará un incentivo para que los clientes potenciales proporcionen sus datos para luego poder enviarles publicidad y tratar de convertirlos en clientes. La publicidad por correo electrónico funciona en base a números. Es necesario tener una lista de correos grande para poder hacer que este método funcione, ya que al enviar 1.000 correos electrónicos es probable que solo el 30% sean abiertos y de estos solo 100 muestren algún tipo de interés. De los 100 interesados probablemente se cierre 5 clientes. Es por esta razón que es necesario enviar miles de correos electrónicos.
Para enviar miles de correos electrónicos, es necesario contar con uno o varios proveedores de servicios de marketing por correo electrónico. Existe una extensa lista de proveedores de servicios de marketing por correo electrónico. Por ejemplo, MailChimp, GetResponse, Constant Contact, Soho Campaigns. La mayoría de proveedores de servicios de marketing por correo electrónico ofrecen una versión gratuita que permite tener una base de entre unos 500 a 2.000 contactos y enviar entre 10.000 a 12.000 correos por mes. También ofrecen diferentes funciones, las cuales permiten medir diferentes aspectos importantes para saber quién está interesado en las ofertas enviadas. Algunas de las métricas más importantes son mensajes abiertos, en links o enlaces, capacidad de entrega. Tenemos micrófono abierto, Francisco Javier. Lo voy a mutear. No mal, ya había acabado el video. Bueno, vamos a ver otro más. Por ahí les había encontrado uno bien vivo de YouTube para que lo viéramos. Vaya, por ejemplo, miren, aquí tenemos un poquito de la fusión Hoy te voy a enseñar a cómo crear correos de venta usando la inteligencia artificial, ¿verdad? Para que ustedes lo vean en un concepto actual. Y es una técnica que ya tiene décadas prácticamente, unos 30 años o más, pero ahora le viene a agregar un plus, ¿verdad? Lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros podemos incorporarnos en esta nueva ola de tecnología, ¿verdad? Que está realmente muy agresiva, ¿verdad? Y de todo, está incursionando en todos los medios. Entonces aquí les encontré, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos, aquellos, ¿verdad? Que están interesados en el chat GPT, también tiene esa ¿cómo es que se llama? Como versatilidad, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Hoy te voy a enseñar a cómo crear correos de venta utilizando la inteligencia artificial o ChatGPT. Quédate hasta el final del video que te voy a dejar las plantillas y los prompts, los cuales vas a copiar y pegarlo y adaptarlo a tu modelo de negocio. Dicen que el email marketing está muerto, pero déjeme decirle que está más vivo que nunca. Actualmente estamos utilizando en mi negocio automatizaciones donde, pues, dependiendo del modelo de negocio, actualmente todavía las personas utilizan Gmail. Si tú hoy día has ingresado al menos una vez o esta semana a tu Gmail, pues créeme que hay muchas personas como tú que siguen utilizando. Pero déjame decirte que tampoco está por encima de WhatsApp, que de hecho ahora mismo WhatsApp es la plataforma o red social que domina la mensajería. Así que si tú vendes por WhatsApp, tienes una empresa, un cliente, yo te recomiendo utilizar WhatTicket para gestionar estos clientes. Te voy a dejar un demo completamente gratuito por 7 días para que tú pruebes y gestiones tus ventas por WhatsApp. Así que, un cherry. Vayamos con nuestros prompts, los cuales tenemos que darle las indicaciones a la inteligencia artificial. Primero, tenemos este prompt donde le indicamos que nos cree un correo electrónico para nuestros posibles clientes o la base de datos que nosotros tenemos y que esto incluya específicamente de venta, ¿no? Todas estas que están con check, por favor, tienen que cambiarlo. Si es producto o servicio, aquí cuál es el problema que están resolviendo, cuáles son los beneficios que ofrecen. Todos estos ustedes lo van a ir cambiando. Así que para no demorarnos, pues yo ya lo tengo listo. Lo que voy a hacer es decirle, ok, necesito que me crees un correo basado en esto. Vengo a ChatGPT y le doy iniciar. Tiene una versión gratuita que te registras, está un poco lento, pero te funciona. Pero si ya tú ves que te ayuda y te automatiza el proceso, te recomiendo el plan premium de ChatGPT. Entonces ya tenemos, por ejemplo acá,
Yo le solicité, oye, esto es la característica, necesito que me digas un correo de venta, ¿no? Hola, me complace presentarle la solución perfecta para el problema de su organización de ventas, WhatsApp, con nuestro servicio. También, además, ofrecer un chat personalizado que pueda automatizar tus ventas. Ok, te voy a decir que lo mejore. Ok, ahora organiza usando emojis. Los emojis, pues, realmente han venido para quedarse y utilizar en nuestra manera de comunicar. Y se ve un poco más ordenado. Hola, nombre del cliente, nos complace presentar. Podrás gestionar de manera automática, etc. Realmente, pues esto está dando en el clavo a los clientes que yo quiero comunicarme. Entonces, si no te gusta, puedes pedir otro formato. Ok, dame otra alternativa. Alternativa. Y la inteligencia artificial te va a seguir dando más opciones y tú vas a elegir cuál crees que es lo más correcto. Lo ideal es que vayas validando con un par de correos para ver cuál es el correo que más porcentaje de aperturas tiene. Entonces, yo ya tengo mi correo de venta, lo que tengo que hacer es utilizar un sistema como Mailchimp o un CRM que tú tengas, subirlo a esta plantilla y enviarlo y esperar a ver qué pasa con los resultados. Ya esto también tú lo puedes solicitar que te genere, ok, necesito que me des los asuntos. Vamos a poner, necesito opciones para incluir en el asunto. Y me dan como cinco ideas. Igual, si no te convence, tú tienes que darle el contexto para que esta herramienta te dé una amplia opción y variedades que vas a ir adaptando. Te va a dar, pero si tú le dices, ok, necesito que simules o actúes como un experto en SEO, en copywriting o en contenidos y dame estas ideas o responde a esta problemática que te estoy diciendo. Lo que hace la inteligencia artificial es, de alguna manera, ponerse en el zapato de un experto y darte las recomendaciones que normalmente un experto te daría, ¿no? Pero todavía está en una base, una etapa de mejora constante, que de hecho en algunos sectores lo hace mejor que un experto y en otros no. Pero siempre está de más darle una validada pues de la mano de un especialista. Pero si tú ya conoces tu negocio, tú sabes que está bien y tú sabes también que está mal. ¿Qué más le podemos decir? Yo le puedo decir que me diseñe una estrategia de email marketing. Diseña una estrategia de email marketing para mi negocio de software. De software. Software para WhatsApp. Ejemplo. Y tengo esta respuesta, ¿no? Creo una lista de correo electrónico, segmentar a la lista, diseñar correo electrónico, ofrecer incentivos, automatizar los correos, etc. Estas cosas son un poco básicas, pero te sirven como una ruta. Como yo digo siempre, inicia con algo sencillo y anda escalándolo, ¿no? Que de hecho en WhatiQuette ya casi todos nuestros correos están automatizados, los copies están mejorados, A/B testing y todo. Pero si hace 2 años hubiera existido esto, pues nos hubiéramos ahorrado un montón de tiempo. De hecho, toda la planificación, documentación nos ha tomado días, pero con la inteligencia artificial nos toma un par de minutos. Y claro está, lo más difícil es implementarlo, ¿no? Implementarlo y analizar cuál funciona, cuál no. Ya para finalizar, un hack más que les voy a dejar, y esto sí realmente a mí me ayuda para no estar escribiendo un correo uno por uno, que vas a ver que si tú utilizas mucho el correo electrónico como comunicación, pues te va a servir. Estos prompts ya están listos, lo que tienes que hacer es copiarlos y pegarlos. Recuerda que te voy a dejar en el comentario de este video y también te puedes pedirme en el Instagram sin ningún problema. Y para finalizar, tenemos este hack que es una extensión. También te lo voy a dejar en los comentarios de este video, que actúa como un bot cada vez que recibes un correo. ¿Quién no tiene muchos correos hoy en día? Si tú trabajas con empresas B2B, pues tienes una lista inmensa de correos electrónicos como yo los tengo. Entonces, ¿cómo yo automatizo? Es utilizando ChatGPT. Lo que hago es responder y le digo al sistema, que es una extensión, que me responda a este correo, ¿no? Ok, tengo este correo, necesito que me regeneres la respuesta.
Entonces ya tengo aquí, lo puedo añadir, actualizar, quitar, eso es totalmente personalizable, y le doy insertar. En menos de un minuto yo ya tengo una respuesta para este correo. Lo que antes te pasabas pensando, oye, ¿qué palabra utilizo? Estimado, ¿qué términos? Si le digo, si lo que le estoy diciendo está bien o está mal. Normalmente a mí responder este tipo de correos antes me tomaba 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de la complejidad. Pero de ese tiempo se ha reducido a un par de minutos, que son menores a 5 minutos, sí. Pues obviamente estoy optimizando mi tiempo. Este recurso, utilízalo si te sirve. Créeme que a mí me ha ayudado un montón a ahorrarme mucho tiempo y sobre todo dinero. Así que nada, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal. No olvides visitar la página de mi empresa. Si tú vendes por redes sociales, créeme que te va a ayudar a automatizar tus flujos de venta. Pide un demo. Está de más. Te voy a dejar todos los enlaces en los comentarios. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Bueno, ya vimos ¿Cómo el puedes video. Utilizar la inteligencia Uy, se cae. artificial en tu estrategia Cállate. De email marketing? Bien. Pensé que lo había callado. Bueno, quiero ver dudas, comentarios. ¿Qué les pareció el uso del ChatGPT para esto? ¿Quiénes han usado ChatGPT? O por lo menos Hola, han abierto. ¿Oli? Yo lo utilicé. Bueno, no lo utilicé. Lo abrí todo, pero me di cuenta que se paga. O sea, solo como que lo dejaba utilizar un tiempo o unos minutos gratis y después se pagaba. Sí, o no okay. sé si no no sabía eso. Vamos a ver. Bueno, hay varias. Por ejemplo, ChatGPT, OpenAI.com, acá, por ejemplo. Aquí, mire. Hay varias, ¿ves? Para que lo puedan poner. Entonces, nos metemos al ChatGPT. Uy, creo que me abrió otra. Pero ya lo tenía. De hecho, aquí está, ¿ves? El que tiene este logotipo, que es como verdecito, como una flor, es chat. Miren cómo son, vean el URL, miren los de mercadeo. ChatGPT OpenAI.com, chat.openai.com, ahí está, ¿ves? Este es el verdadero. Eso. Vaya, mire, aquí lo tengo. Yo no estoy pagando nada. ¿Qué será? ¿Qué entró a otro? ¿Será? No, no sé realmente. Realmente vi el video en TikTok y entré al que decía en TikTok, ¿verdad? Y no sabía que había varios. No, hay varios, hay varios. O sea, digamos que es como que usted diga Kleenex. Pero realmente es español o facial, ¿verdad? Aquí la marca es ChatGPT, pero mucha gente dice, ah, ChatGPT, ChatGPT, pero hay muchos. Por ejemplo, está este chat, el GPT, está Perplexity también, que le ayuda, ¿verdad? Perplexity. Aquí está, punto ahí, ¿verdad? Que es el dominio, el subdominio de. Aquí hay otro, miren, este es otro. Y para variar, Google Make, ¿verdad? Aquí me pregunta el aquí está, mire, aquí puedo empezar a preguntar, ¿ve? Y aquí igual, ¿verdad? Hay varios, ¿verdad? Hay varias marcas. Depende de, ¿verdad? De lo que usted ande buscando. Hay unos que son como para todo mundo, como usted y yo, ¿verdad? Que lo ocupamos como un uso más básico. Y hay otros que son como plataformas de desarrollo, ya para gente que ocupa esto para programar y para mejorar otro tipo de herramientas ya de la inteligencia artificial. Pero esta es la que estaba ocupando el chiquillo. Ahí, ¿verdad? En la cuestión esta, en el video, para que ustedes puedan, ¿verdad? Que se pueda ocupar para email marketing. Igual se puede agregar la extensión como cualquier extensión en Chrome de ChatGPT, que es lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Que le contestara la inteligencia le contestará los correos, que ya tiene respuesta genérica según la información que él mismo alimenta, ¿verdad? En su correo, para no estar contestar y contestar y contestar y contestar, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo en el email marketing aquí empezamos a typear, ¿verdad? Vamos a hacer una chiquita, ¿verdad? Porque son las 8:35, esta cosa se me está arruinando la batería otra vez, ay no.
Vaya, entonces viene usted, ¿verdad? Y le dice, por ejemplo, aquí en ChatGPT, esto es como un esclavo suyo que está a sus órdenes, ¿verdad? Y que usted le ordena y le dice todo lo que tiene que hacer. Vaya, entonces, un asistente a tiempo completo, 24/7, al que usted no le paga absolutamente nada. Y le va a ayudar, como dijo el señor, ¿verdad? La mayoría de las veces le va a ayudar bastante, pero en otras ocasiones sí, ¿verdad? Todavía está en desarrollo, pero esto sí va a pasos agigantados, ¿verdad? Que le está mejorando las respuestas. Bueno, entonces le dice, hazme, de tú, ¿verdad? No le va a decir, haceme, hazme, hazme una campaña de correos. O hazme un correo, ¿verdad? Eso sí, hay que ser muy específico para preguntarle a ChatGPT. Es bien, así como que bien exacto lo que preguntarle. Hazme un correo para campaña de email marketing, de correo electrónico. De un producto de zapatos, le vamos a poner, vaya. Entonces vamos a ver qué dice. Le vamos a dar enter. Miren, aquí, clic. Ahí va, mire, hasta un zapato me puso y yo no le dije que era calzado de mujer. Me le está poniendo un calzado de mujer de hombre, mire, me está poniendo varios zapatillos, ¿ve? Ahora lo que dijo el señor es estos corchetes, ¿verdad? Estos corchetes. Estos corchetes es como que yo lo customizo a la información que yo tengo. Entonces en los corchetes yo le pongo lo que quiero. Entonces aquí le puedo decir me gusta, no me gusta. Ahora le puedo decir, quiero solo calzado de mujer. ¿Ok? Pero solo quiero calzado de mujer. En el correo electrónico, no quiero de hombre, ¿verdad? Entonces empieza a pensar, ¿verdad? A pensar, a pensar, a pensar, pobrecito, ¿verdad? Ahí está generando, ¿verdad? Yo le puedo decir que pare generar y va a empezar a pensar. Mire, ahí va a ver. Por supuesto, aquí tienes una versión revisada del correo electrónico centrado únicamente en zapatos de mujer. Vaya, mira, ya solo zapatitos de mujer me salen, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Bueno, puedo ir a editar el mismo prompt, así se le llama, ¿verdad? El request que yo le hago es un prompt que yo le digito. Si quiero, puedo editar aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le hago clic en este lapicito y le digo, por ejemplo, aquí le pude haber puesto de mujer. O simplemente le sigo diciendo órdenes y órdenes y órdenes y órdenes, de manera que yo tengo como una bitácora de todas las peticiones que le he hecho y que me dio en cada resultado lo que yo estoy generando. ¿Ya? Entonces yo le puedo decir, está muy largo, Perdón, va. Hola, dígame. perdón. También se puede pedirle, o sea, si necesita, quiero que me lo traduzcas al inglés y también se lo Correcto. traduce, o sea, tiene muy buena herramienta. Por ejemplo, esta gran letanía está muy grande, este correo. Yo le puedo decir, por ejemplo, muy grande. Está bueno, pero muy largo. Más chiquito, hasta que lo llegue. Y le puedo incluso sugerir que me diga la palabra que va a decir el botón del call to action. No me va a decir imágenes, ¿verdad? Pero porque para eso son otros procesadores de inteligencia artificial. Pero este procesa solo texto, ¿verdad? Pero buena idea, ¿no? Mire, está bastante interesante. Así es que lo está haciendo este chico. Y no está, bueno, yo por lo menos ocupo ChatGPT de esta forma y no he pagado, chicos. O sea, es un asistente bastante interesante. Por lo menos ideas da, ¿verdad? Si usted pues no se le ocurre o le cuesta redactar, ¿verdad? O no le parece, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tiene una buena idea. Mira, mire, me lo está dirigiendo mujer, ¿ve? ¿Estás lista para darle un toque de estilo a tu guardarropa? Nuestra colección de zapatos ha sido cuidadosamente diseñada para satisfacer tu necesidad de moda. Incluso yo le puedo poner que sea un correo que nadie me diga que no. Que sea 100% efectiva la respuesta y que sea una campaña sumamente agresiva. Me lo hace también. O sea, usted no tenga miseria para mandar al ChatGPT. Eso es lo que le quiero decir. O sea, es oblíguelo a que le dé lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más. Llega un momento en que a veces se llega a un punto como ciego, ¿verdad? Como que no mucho, ¿verdad? Como que ya de ahí no pasa. Pero la verdad que sí da unos resultados bastante, bastante, bastante interesantes. Bastante. A ver, ¿qué opinan, chicos?
¿Cómo ha estado esto del ChatGPT con el email marketing? Esto no está en los contenidos, ¿verdad? Esto, para variar, siempre su profesorcita, vea, pensando en ustedes, les ofrece algo diferente, ¿no? Hola, yo sí lo he utilizado y es una muy buena herramienta. De verdad que creo que hasta le da a uno como que no tiene la idea, ya le va dando así como que la idea de cómo hacerlo de mejor manera para correo, para estrategias, para cualquier cosa. De verdad que es un buen asistente. Allí sí que realmente se cumple como pide y se te dará, ¿verdad? Porque esta cosa es, hasta da miedo, porque piensa como que tuviera cerebro automático. Siempre hay que darle instrucciones, ¿verdad? Y dependiendo de la instrucción más certera que uno le dé, es así como él responde, ¿verdad? Si usted ve el request, pues no fue así nada del otro mundo. Y sin embargo, él empezó a trabajar inmediatamente. O sea, a la hora que usted quiera, ahí está. Conéctese a internet, ¿verdad? Hay versión en móvil o versión en línea y lo puede hacer. Mire, yo aquí tengo todas estas búsquedas que he realizado. Me guarda 30 días, mire, 30 días, un mes de campaña es suficiente. Un mes de campaña, pues, en mercadeo, todos los borradores que hay que hacer, ¿verdad? Es bastante interesante, bastante, bastante. Por ahí le dejo Perplexity, ¿verdad? Si usted, pues la misma historia, ¿verdad? Pruebe ambas para que juegue, ¿verdad? Es un poco adictivo, le voy a decir, porque uno empieza y la curiosidad, ¿verdad? ¿Y qué más hace? ¿Y qué más hace? ¿Y qué más hace? Y le voy a preguntar esto, y le voy a preguntar esto, o sea, y usted le puede preguntar de cualquier tema, no importa, no hay restricción. Bueno, yo he probado la inteligencia artificial en Photoshop, por ejemplo, en Adobe, con Photoshop Express, y si hay contenido que si me bloquea, por ejemplo, yo le digo, quiero que me simules un incendio, por ejemplo, estábamos haciendo una imagen, y me dijo que no, que eso va contra los principios del, ¿verdad? Cosas de armas o de suicidio o de violencia, no lo hace, no lo hace, ¿no? Pero lo demás, pues, está ahí haciéndole un poquito de artimaña, sí completa bastante las imágenes. Bueno, no fue comercial, ¿verdad? Para que le encuentren un poquito más de amor al tema y vean que, bueno, por ahí mencionó un chico, el CRM, mencionó el chico del video, ¿verdad? ¿Qué es un CRM? Es un Customer Relation Management, ¿verdad? Customer Relation, relación con los clientes. Y ahí donde usted maneja a sus clientes. Uno de los más conocidos, Salesforce. Salesforce. Ese es uno de los más conocidos, ¿verdad? Donde usted tiene todo lo de su cliente, los tiene diametralmente medidos. Usted sabe todo, ahí guarda toda la información de su cliente con las variables que usted desea que aparezcan, ¿verdad? Y guarda toditito, 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 toditito lo que usted ha investigado y ha preguntado, ¿no? Y ha llenado esa información de los clientes por medio de redes, por medio de los clics, por medio de todo lo que usted ha hecho para que esa gente caiga y brinde la información. Bueno, 8:43, miren, y nos acabamos el contenido, chiquis. Bueno, como les decía, ¿verdad? Aquí está el examen. Mire, multiple choice, opción múltiple. ¿Cómo es que se llama? 5, 6, 7, 7 preguntitas, ¿verdad? 7. Fáciles, súper fáciles. El laboratorio 2, ya vimos todos estos contenidos, ¿verdad? Quiero ver si este es el tema 3. Creo que sí. Debería de. Sí, el tema 3 para la otra semana. O sea que mañana lo tenemos completamente libre para MailChimp. Voy a ver si les preparo un poquito del CRM, porque aquí ya vamos a empezar con otro tema en la sección 3. ¿Verdad? Para que no se quede así como que. Ya tenemos las estrategias go to market y el marketing táctico, que ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, para que les quede un poquito más complejo, es completo esto del email marketing y tengan más claro lo que hay que hacer. A ver, tenemos 15 minutos. Tenemos 15 minutos para ver preguntas, respuestas, comentarios, dudas que tengan acerca de este tema. De los casos que se han encontrado ustedes en línea.
o en el trabajo o en su producto, que cómo va ahorita, pues ya casi tendríamos la mitad del curso. ¿Cómo lo han pensado en mejorar en sus productos o en sus estrategias personales de los productos que están, que tienen, ¿no? ¿Se les ha ocurrido o no se les ha ocurrido? ¿Piensan, no piensan? ¿Sienten que el correo electrónico no les va a aplicar a ustedes? ¿Preferirían otro tipo de campaña? Yo siento que el correo electrónico tiene útil para como empresas más formales, o sea, que su uso es mucho más el email que cualquier otro, o sea, que sí tienen su área de marketing, que tienen WhatsApp y todo eso, pero es más que todo para empresas, pero sí siento que es bastante quizás complejo el estar como estructurando toda esa área, ¿verdad? De atención, si se quiere automatizar, si se quiere automatizar, sí siento yo de que es un poco trabajoso, pero sí tiene buenas ventajas. Sí, realmente el email es como el caballito de batalla, ¿verdad? Que la mayoría, aunque ahora se está ocupando bastante el mensajito, como le decía ese señor, ¿verdad? El WhatsApp. Está como que el pobrecito WhatsApp ya está contesta a la venta, ¿no? Él es el vendedor, es el que contesta, es el que manda fotos, es el que ahí en el mismo en WhatsApp Business usted puede poner su catálogo. Y puede hacer otro tipo de estrategias, no necesariamente es un correo. El correo es como más formal, ¿verdad? Como más personalizado. Pero ¿qué más personalizado que estar chateando con alguien en su propio teléfono? Eso es realmente un poquito más de lo que es la parte subliminal, ¿verdad? En la cual usted le deja como un presente y esa fantasía, ¿verdad? De que alguien me escribió, alguien me mandó algo, o la curiosidad de ir a de abrir ese regalo, ¿no? Abrir ese regalo y saber qué contiene adentro. Por eso vemos los títulos, ¿verdad? De los correos en los cuales son bien sugestivos y son bastante, tienen que incitar a que uno le haga clic. O cuando uno sea, por ejemplo, hay gente que solo ve que, ay, otra vez esto, vea, y ni siquiera lo abre, solo le da a borrar o lo manda spam. Realmente es bien riesgoso, aunque sigue siendo muy efectivo cuando logra hacer esta. Está como conversión, se le llama, la conversión. Vamos a ver un poquito esto, tal vez vamos a empezar hoy, ¿verdad? Con la cuestión esta del CRM. Tenemos esto del HubSpot, no sé si lo conocen. HubSpot es una herramienta bastante conocida que mucha gente utiliza. Es un CRM, ¿verdad? Un Customer Relation Management. Hay una parte gratuita y hay una parte pagada. Entonces, mire, comenzar gratis, ¿ve? Yo me he metido en el de España, es hubspot.es, que es el de España. Entonces, le va a pedir que se loguee con su correo de Gmail, de Google, y va a empezar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esta gente? Esta gente le da un servicio de plataforma. De su plataforma de manejo de clientes, pero no lo deja solito hacia su suerte, ¿verdad? Sino que también hay una cosa que se llama en estos recursos, usted mire, formación, mire, formación. Hay ebooks, hay guías, hay capacitaciones y certificaciones gratis. Acuérdese que gratis no es igual que gratuito. Y en esas gratis me gustaría que usted se metiera, para que usted vea, ¿verdad?, de que usted puede aprender bastantes cosas, ¿verdad? Y puede, obviamente, manejando la herramienta de ellos. No le van a enseñar otra cosa, pero ellos son líderes en el mercado. Y le puede, ¿verdad? Mire, regístrese en cursos gratuitos, 100% gratis en línea, tienen acceso ilimitado y son cientos de temas que usted puede ir a averiguar, ¿verdad? Mire. Todos estos hay, ¿verdad? Mire, hay en marketing, marketing digital, hay ventas, hay de todo lo que usted pueda investigar, ¿verdad? Ver todos los cursos si usted se mete. Esto se llama la Academia de HubSpot.
¿Por qué hacen esto ellos? Porque usted aprende a manejar la herramienta de ellos. O sea, obviamente le enseñan a manejar lo que ellos venden. Y así, ¿verdad? El día de mañana usted lo puede manejar y pues es un futuro cliente, ¿no? Ese es el bono que ellos ofrecen. Oíamos al video, ¿verdad? En el cual decía que usted ofreciera algo. Bueno, esta es la forma en la que ellos atraen a la gente de mercadeo. Y le dicen, ok, chivo. Mucha gente dice, puchica, pero hay que pagar. Sí, pero yo te doy curso gratis. O sea, usted de repente le preguntan en el trabajo, mira, ¿y cuál CRM puedes manejar? Ah, yo puedo HubSpot, porque ya hizo curso, porque tiene cómo demostrarlo, porque va a aparecer ahí que hay certificaciones, ¿verdad? Entonces, en esas certificaciones va a ver que sí, ¿verdad? O sea, que usted puede, que no está mintiendo. Entonces, ¿verdad? Va a poder manejar esta herramienta y va a poder meterse a los cursos. Ya me pidió carga esta cosa y no me está funcionando el cargador. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Mire, marketing, ventas, comenzar certificación. Aquí le dice de qué área, ¿verdad? Según el colorcito de aquí arriba. Y le dice el nombre, ventas. Hay unas que son genéricas, ¿verdad? Que no pertenecen a ninguno. Son cortos, son cursos cortos, mire. 1 hora 27, 6 lecciones, 1 hora y media. O sea que prácticamente estamos hablando de 15 minutos por lección. Eso es bien fácil, mire. Un amiguito conocido, mire. SEO, optimización para motores de búsqueda. ¿Qué le parece? Esto es una buena herramienta para muchas personas de mercadeo. Porque pues todos los cursos no son caros, pues, o sea, hay que invertir, ¿verdad? Pero sí, usted puede hacer algunos gratuitos, no se pierda, gratis, ¿verdad? No se pierda la oportunidad. Aparte le van a dar diploma. Mire, aquí dice, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Hay certificación, ¿ve? Certificación significa que le da el diploma. ¿Qué significa este iconito? Más información, le dice. Vamos a ver el deseo, mire. Le va a pedir que se registre con Google, ¿verdad? Mire, a quién está destinado, ya le hace una presentación completa, ¿verdad? A quién está destinado, mercadero, aprenderá lo siguiente. Le dice, hay 6 lecciones, 26 videos, 5 pruebas y dura 3 horas 40 minutos. ¿En qué está? En inglés, ¿verdad? Bueno, otra razón más para la que yo le dije, para lo que yo le dije, ¿verdad? Que esto está raro porque aquí yo veo gente en español, instructor Luis Azuaje. Luis Azuaje, Juanita Moreno, Luis Azuaje, ¿verdad? Otros similares, inbound marketing, ese lo vamos a ver al final, casi por la semana 4. 6 lecciones. Comenzar certificación y así sucesivamente, ¿verdad? Mire, estas son las características de estos cursos. Son gratis, son personalizados, son internacionales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que usted se está capacitando en una academia que le va a ofrecer cursos en los que usted se puede postular a plazas de trabajo en el extranjero. ¿Verdad? Esta herramienta usted se va a poner a la par, ¿verdad? A la par de toda la gente que está estudiando con ellos y manejan lo mismo, señores. No es que nosotros estamos atrasados en el tema. Ahora usted solamente es la barrera entre usted y la pantallita, ¿ve? Es lo único. Y su tiempo, ¿verdad? Que usted invierta tiempo y a veces dinero, ¿verdad? En su capacitación, ¿cómo es que se llama? En su educación. Eso es lo que yo le digo. HubSpot es bastante bueno, ¿verdad? De hecho, hay bastantes como muchas empresas utilizan esta herramienta. Y precisamente saben porque hay mucha capacitación, ¿verdad? Y son herramientas actuales de lo que se está utilizando. Porque ellos tienen clientes que son grandes. Yo le voy a poner aquí, ¿verdad? Bueno, si yo quiero volver al HubSpot normal, ¿verdad? Solo le doy a clic. Aquí voy a volver al normal. Bueno, aquí estoy en la Academy. HubSpot. Estos links se los voy a poner ahí en el. ¿Qué pasó?
Academy, Academy, Academy. Ahí está, ve. Ahí está, mira. Ahí está, ve. Entonces, mire. Solicitar demostración es usted como empresa, ¿verdad? Que le llega a demostrar o que le dice, bueno, de repente la empresa decide tomar un business to business es esto, ¿verdad? Alguien que les ayude a ofrecer los servicios de mercadeo, porque no crean que todas las empresas tienen todo, sino que subcontratan servicios. Así como usted tiene la nube de Microsoft, pues así es esto, vea. Mire, aquí está el chat, ve, el chatbot, ya me apareció, ya me detectó que estoy aquí curioseando, entonces me está ofreciendo aquí mire, ya hay HubSpot de inteligencia artificial, lo que yo le decía, ¿verdad? Que anda en todo menos en Miso, anda por todas partes. Entonces, aquí ya ellos ya están en la vanguardia, ¿verdad? Mire, potencia tu trabajo con las herramientas de IA gratuitas. HubSpot ahí es Artificial Intelligence, ¿verdad? Aquí lo tienen en inglés y aquí lo tienen en español, pero es la misma historia. Te lleva al futuro de la productividad y la innovación sin límites con las herramientas de inteligencia artificial incorporadas a la plataforma de clientes. Mire, mejora resultados y trabaja de forma inteligente. Usa la barra inclinada, ¿verdad? Aquí hay un videíto, ¿verdad? Para que usted vea, ¿verdad? Qué es lo que está pasando. Más del 85% de las y los profesionales de marketing y ventas concuerdan que la inteligencia artificial mejora la calidad del contenido y las iniciativas de ventas. Ellos hacen estudios también, hacen encuestas en el mercado de qué es la tendencia, qué es lo que se hace, qué no se hace, y otra cosa que son bien regalones. Si usted quiere una plantilla de plan de medios, por ejemplo, ahí se la van a regalar. O sea, no son egoístas, no son egoístas para nada. Como líderes del mercado, pues a ellos nada les duele salir, ¿verdad? Con esto. Uy, ya me salió una cosa de que está. Espere, me voy a arreglar un poquito la batería. Yo creo que hoy sí murió. O va a morir. No quiero quedarme hablando sola. Ahí está. Ya volví, creo yo. Sí, ya volví, gracias a Dios. Bueno, entonces, ya solo nos faltan 2 minutos. ¿Quiénes de ustedes han probado el HubSpot? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Al menos el logotipo, ¿verdad? ¿Vos saben que Lo había existe? escuchado, pero No tenía el gusto de conocerlo personalmente. no, ajá, por Okay, eso. pues mire, él es bien amigable, ¿verdad? Y realmente yo le digo, hay muchas certificaciones, ¿verdad? Que sí se puede. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver aquí, ve. En HubSpot sabemos que crear campañas desde cero no es fácil, pero ahora tienes una nueva herramienta. Un asistente que te ayudará a encontrar la inspiración que necesitas. Te dará ideas para las campañas más brillantes. Y te ayudará a redactar el texto perfecto como por arte de magia. Con nuestro asistente, podrás llegar a tu audiencia en un tiempo récord. Es realmente increíble. Piensa, crea y comparte a la velocidad de la luz contenido creado con inteligencia artificial en un solo lugar. Comienza gratis, mire, acuérdese lo que decíamos, ¿verdad? Que el gratuito no se ocupa. Yo fíjese que yo tenía cuenta aquí. Yo me acuerdo. Pero creo que ya me mató. Porque me mandaban contenido. That email, ajá, cabal. Me va a pedir que entre porque me ha dicho que no. Me ha dicho que no. Que no está. Login with SSO. Bueno, con Gmail sí me acuerdo que recibía yo correos de ellos. Y son tan puntualitos en el correo. Cada cosa nueva se le están mandando, ¿verdad? Son bien amigables, ¿verdad? Están en español, en inglés. Realmente le digo, yo no le sabría decir exactamente cómo a nivel de pago, ¿verdad? Pero sí sé
que la mayoría está con ellos. La otra, ¿verdad?, está con Salesforce, pero depende del rubro de la empresa. Salesforce, esta nubecita, mire. Aquí está, ¿ve? Ellos no tienen patrocinado, sino que tienen buena indexación, por lo que veo. Solo que este está en inglés, ¿verdad? Mire, en español, ¿ve? Productos, industria, recursos, soporte, compañía. Esto es lo que ocupa la mayoría de los call centers. La mayoría de los call centers tienen Salesforce. Ahí es que ocupan bastante Excel. Si usted pensó que se libró de Excel, pues no. Lo va a ocupar bastante, ¿verdad? En todas estas cosas y tiene que saber mucho, mucho de Excel. Tiene que hacer muchas cruces de bases de datos, y miles y miles y miles y miles y miles, ¿verdad? Y sacar un montón de gráficos y de métricas y de todo eso. Entonces, eso es como muy engorroso. Entonces, estas herramientas lo que hacen es que ya le hacen todo a usted, porque realmente usted no se dedica a eso, pues, sino que es como es simplemente provee la data y la analiza ya en mercadeo, ya ellos hacen diferente, ¿verdad? Mire, Customer es un manejo de, es una plataforma de manejo de clientes, así se puede definir. Mire, WhatsApp Marketing, que es y cómo integrarlo a tu estrategia digital de marketing, o sea, ya ofrecer ese WhatsApp, ¿verdad? De que cuando usted le contesta, ¿verdad? Muchas personas enlazan este WhatsApp y usted se conecta a una cuenta business. Pero cuando es una empresa ya mucho más formal, ya le hace preguntas. Por ejemplo, ¿verdad? Bienvenido, le da una bienvenida, usted le contesta. Ya incluso le dice, le prepopula el producto del cual usted está preguntando y le da un link. Y eso no crea que es allá el cliente súper caro o el millonario que lo está haciendo. Hoy me pasó a mí viendo un vestido con un taller de costura de Soyapango. Imagínense, yo vi un vestido en Facebook y dije, ay, qué chivo está. Quise preguntar cuál era el precio. Mucha gente le dejaba la pregunta a la persona en Facebook y otros solo le dimos clic, ¿verdad? Y al WhatsApp, me mandó al WhatsApp Business. Yo estoy en web, me puse en web y inmediatamente me puso la foto del vestido. Ah, sobre esto estás preguntando, ok. Y ya me contestó una persona, ahí sí, ¿verdad? Una persona real. Pero también se puede poner un chatbot, alguien que conteste, ¿verdad? Porque esta gente ya a las 8 de la noche ya no contesta, ¿verdad? A las 7 de la noche ya no contestan, fin de semana no contestan. En cambio, un robot sí, un robot contesta, mira. Aquí está, ¿ve? Salesforce es otro, ¿verdad? Que también es común, muy común, muy común, ¿verdad? Solo que este sí es un poco más, este sí, hay una prueba gratis, pero por un tiempo nada más. En cambio, HubSpot, usted puede seguir siendo gratuito mientras estudia, mientras avanza todo lo que quiere. Sí le van a ofrecer planes, ¿verdad? Que usted compre, que usted les adquiera el producto, porque dicen, bueno, ¿para qué está aprendiendo si no va a comprar el producto, verdad? Pero para su currículum es muy bueno, ¿verdad? Que usted aproveche los cursos y ponga alguna que otra certificación para que no llegue de cero. Y ya medio sepa, para cuando usted llega al trabajo, pues ya medio sabe algo, ¿no? Ya dice, ah, sí, hoy sí, ya sí he entrado y todo eso. Vaya. Bueno, 904, bendito sea el Señor. La batería me ajustó. Me dejó trabajar con ustedes. Así que bueno, vamos a dejar de compartir. Mañana vamos a tener clase completa de MailChimp para ampliar esto de los correos electrónicos. Si les interesó lo del ChatGPT, pues podemos hacer algo ahí también, o algún pequeño laboratorio parecido para investigar, ¿verdad? ¿Qué más nos puede ayudar esta herramienta fabulosa? A mí me llama la atención bastante esto de la inteligencia artificial. Y es una herramienta muy, muy, como dijo el señor, ¿verdad? Le ahorra uno horas, horas de horas. Así que bueno, si no hay preguntas o comentarios, chiquis. ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien, bien, bien. Ok, chivo. Entonces, bueno, les deseo que descansen. Mañana, última clase, porfa, métanle al examen. Teoría, ya estamos capacitados para llenarlo.
para pasarlo, ¿verdad? Para que estemos tranquilos, ya la plataforma, los contenidos ya están cubiertos, mañana va a ser extra, ¿verdad? Y nos vamos a descansar y estaríamos ya a la mitad del curso, ¿ok? Bueno, entonces, chiquis, les deseo buena noche y que descansen. Nos veremos hasta mañana. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta mañana. Cuídense.